Compatibilidad entre árboles frutales para injertar. Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la compatibilidad entre los árboles frutales para hacer injertos. Yo los he dividido en dos secciones que serían, los que son compatibles entre sí y los que son compatibles con otras especies. De las que son compatibles con otras especies, la he catalogado en tres categorías con un patrón de injerto en cada una y serían el grupo del almendro, el grupo del membrillo y el grupo de los cítricos. Antes de hablar de compatibilidades entre árboles frutales, vamos a hacer una breve introducción recordatoria sobre los injertos en árboles frutales. Para obtener éxito en el injerto, es necesario que queden bien unidos los cambium de las especies a injertar. El cambium es el tejido de la planta que se encuentra entre la corteza y la madera. De este tejido depende el éxito de injerto, ya que es esencial que el cambium de la yema quede en íntimo contacto con el cambium del patrón. Esto es igual que la compatibilidad de la sangre en las personas, pues no todas las sangres son iguales, y que por cierto yo soy cero negativo, que es la universal y puedo donar para todas las variantes, pero yo solo puedo recibir del mismo grupo sanguíneo que yo tengo. Bueno, siguiendo con el tema de los injertos y compatibilidades entre árboles frutales. Los mejores patrones serán siempre el árbol borde o franco nacido de semilla que podamos tener en el huerto. Los viveros suelen vender patrones franco obtenido a partir de estaca o semilla. Otra compatibilidad exitosa va a ser por regla general, todas las especies de árboles del mismo género, con excepciones muy especiales como son los cerezos y guindos, que aún siendo del género Prunus, no son compatibles con las demás especies del género Prunus. Por ejemplo, árboles de distinta especie y mismo género, como los almendros, melocotoneros, albaricoqueros, todos ellos del género Prunus, aunque de distinta especie. Los injertos de árboles de distinta familia, aunque a veces pueden llegar a brotar, son rápidamente rechazados por el patrón. ¿Cuál es la mejor fase de la luna para injertar? Algunos estudios recomiendan que las labores de injertación se realicen durante el periodo de luna llena. Esto se debe básicamente a que los cortes hechos en luna llena conservan la madera, por tanto frena el desarrollo de las yemas, de esta manera favorece la unión del injerto. Los acodos e injertos, en la mayoría de los casos, se realizan entre creciente y el plenilunio, en el periodo de 3 días después de la creciente y 3 días después de la luna llena, lo que da 7 días en los que el índice de agarre de los injertos es mayor, periodo intensivo de aguas arriba. Ahora vamos con las compatibilidades de los injertos de árboles frutales. Árboles frutales que solo son compatibles entre sí. Un olivo se puede injertar sobre otro olivo. Un nogal se puede injertar sobre otro nogal. Un avellano se puede injertar sobre otro avellano. Un aguacate se puede injertar sobre otro aguacate. Una higuera se puede injertar sobre otro higuera. Un mango se puede injertar sobre otro mango. Un manzano se puede injertar sobre otro manzano. Donde hay 7000 variedades de manzanas en todo el mundo, de las cuales 2500 se cultivan en los Estados Unidos. Una chirimoya se puede injertar sobre otra chirimoya. Un castaño se puede injertar sobre otro castaño. Y sobre robles y encinas, es decir, sobre fagáceas del género Quercus. La vid solamente sobre vid. El guayabo sobre cualquier otra especie del género Cidium. Un granado se puede injertar sobre otro granado. Un caqui se puede injertar sobre otro caqui. Un cerezo se puede injertar sobre otro cerezo y un guindo. Un guindo se puede injertar sobre otro guindo y un cerezo. Un asofaifo se puede injertar sobre otro asofaifo. Un pistacho se puede injertar sobre otro pistacho o una cornicabra. La morera se puede injertar sobre morera roja, morera blanca, morera negra. También quiero haceros un comentario de importancia, de que en el mundo se encuentran distribuidas aproximadamente 68 especies, las más importantes son Morus alba, Morus nigra, Morus indica, Morus laevigata y Morus bombayeis. Las hojas de morera blanca son altamente apreciadas por sus extensas propiedades.
Estas tienen un componente natural llamado DNJ, desoxinoglicina, que es un azúcar nitrogenado que actúa como inhibidor competitivo de las alfa-glucosidasas en el intestino. Esto quiere decir que, al ingerir la infusión de morera blanca que contiene DNJ, se puede evitar la absorción parcial de los carbohidratos, azúcar, en el cuerpo. Las hojas de este árbol, originario de China, se utilizan para alimentar a los gusanos de la seda, y hoy día se cultiva en muchos países con este fin y como alimento para el ganado. Los frutos se utilizan para tratar la constipación, el encanecimiento prematuro y como tónico de la sangre. Mientras que la corteza tiene propiedades diuréticas y es utilizada para tratar el edema. Además, contiene un compuesto llamado Quanong G con una potente actividad antibacteriana frente a los patógenos de la boca. Las hojas de la morena blanca, Morus alba, se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional china para el tratamiento de las diabetes. Árboles frutales compatibles con otras especies. Grupo del membrillo. El mejor patrón es un membrillo. Y en él, se le pueden injertar un membrillo, un peral, que se estima que existen unas 4.000 a 5.000 variedades de peras cultivadas en todo el mundo. Un níspero. El acerolo rojo y el blanco. Un cerval y un espino albar, o majuelo, que es el mismo árbol, y que también se usa como patrón de injerto de árboles frutales de esta categoría. Grupo del almendro. El mejor patrón es un almendro amargo. En él, se le pueden injertar un almendro, un durazno melocotonero, un damasco o albaricoquero, un ciruelo, un nectarino, un paraguayo y un endrino. En general, todos los de este grupo se pueden injertar entre todos ellos. Grupo de los cítricos. El mejor patrón es un naranjo amargo. Y en él, se le pueden injertar un limonero, un naranjo, un mandarino, un pomelo o toronja, que es el mismo fruto. Una bergamota. Una mano de Buda, un kumquat. Un yuzu. Un tangelo. Un caviar cítrico o una lima. En general, todos los cítricos se pueden injertar sobre cualquier otro cítrico. Bajo el video os dejaré un listado con los enlaces de las distintas variedades de cada fruto para que os resulte más cómodo a la hora de escoger los frutos que más os interese. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada, y compártelo, que, a mí, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo videos para el interés de todos, y para que YouTube los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los videos que suba.